Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país, y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública, bien federal, bien argentina, bien nuestra, bien de ustedes, para que podamos construir estos puentes de conocimiento, para que podamos aprender, para que podamos juntos despejar muchas de las dudas que se tienen en relación a distintos temas que hoy vamos a estar abordando, como lo hacemos ya desde hace 13 años, empezando septiembre. No podemos creer cómo pasa el año, ya estamos en la cuenta regresiva de lo que será el fin de año, pero nosotros seguimos, como siempre, para que podamos hacernos juntos una mutua compañía. Domingo a la mañana, donde todo es con más calma, todo es más pausado, el desayuno, nos prestan más atención. Digo, no a nosotros que estamos haciendo el programa, sino que el domingo es como que uno está con otros tiempos. Entonces aprovecha para que ese té, ese café, ese mate que uno toma se pueda saborear de una manera más tranquila y no en la semana que estás corriendo de un lado y para el otro. Cuéntenos, ¿qué van a hacer en este domingo primero de septiembre? ¿Salen a caminar, a andar en bicicleta? Depende desde donde nos estén viendo, porque sabemos que el clima difiere, distintas provincias, distintos países del mundo que siguen al Cálamo, que es un clásico de todos los domingos. Estamos a 10, 20 suscriptores de llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Vamos a ir a las redes sociales, pulgar arriba siempre y pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscás por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. Estamos esperando llegar a los 100.000 por una cuestión de números. No porque, bueno, sea tan importante, pero sabemos que también ahí hay una audiencia muy fiel que quizás nos siguen desde el exterior, en otros horarios, y no se pierden nunca nuestro programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Cocinaremos con ella, con la tía Aziza, los famosos y tradicionales awemi. Fanática mi madre de Susana de Valcadre y de estos postrecitos o buñuelos árabes que son sabrosos, el arte culinario que no puede faltar. Vuelve nuevamente el querido Abel Buzarkis. Vamos a estar hablando de distintos temas para que juntos también podamos entender un poco la psicología y lo que nos pasa en el corazón. Además, vamos a viajar nuevamente a Argelia con una nota exclusiva que tuvimos con uno de los hijos de un referente del movimiento argelino, un argentino, Mahmoud el Argelino. Así se lo conocía, le hicieron infinidad de notas en distintos medios de la República Argentina. Él ya falleció, pero estuvo luchando para la resistencia argelina cuando estuvieron en guerra con los franceses y lo vamos a tener presente en nuestro programa. Ahora sí, para comenzar, como lo hacemos siempre, para que descienda el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe y más cuando estamos en la mezquita, que todo también suena a flor de piel y que nos llega al corazón. Y esa es la idea también, que uno pueda escuchar el Corán, la recitación del generoso libro sagrado, que Allah, que Dios Todopoderoso, Allah es la traducción de Dios en árabe. Muchos a veces, ¿cuánta información que estás dando, Khaled, al comienzo del programa? Bueno, no importa, yo sé que me están prestando atención, que están ahí del otro lado, atentos a lo que decimos en el Cálamo. Allah es la traducción de Dios en árabe, siempre tiene mucha más fuerza Allah, porque Allah no tiene femenino, como si Dios, diosas, o... Sí, podríamos decir diosa, una diosa, pero en esta ocasión Allah no tiene un femenino ni plural. Podemos decir dioses, si lo traducimos al idioma español, Allah es Allah. Pero no es que Allah es nuestro Dios y Dios es tu Dios. Es la traducción de Dios en árabe. Ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con una de las tantas suras de nuestro libro sagrado. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
Aquí tengo un Corán que sirve como guía para toda la humanidad y tenemos que reflexionar en las palabras, en lo que recién estábamos escuchando. Todos los temas en nuestra religión hay una respuesta, ya sea en el Corán, que es la palabra de Dios Todopoderoso, y en la Sunna. La Sunna es la tradición profética del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Por eso, si nosotros seguimos este Corán, este libro sagrado, nuestra vida va a ser mucho mejor, vamos a estar bien encarrilados y preparándonos para la otra vida. Cada vez que uno va llegando a su recta final, si así podríamos decirlo, tenemos dos certezas siempre, que nacemos y que morimos. Lo que pasa en el medio, nadie lo sabe, solo Dios Todopoderoso. Y nadie sabe dónde va a morir, qué le va a pasar. Pero sí tenemos la certeza como seres humanos que nacemos y que morimos, que tenemos un principio y también un final. Damos vuelta a la página. Vamos a ir a los virales del Cálamo, una sección que vino y llegó para quedarse. En esta ocasión podríamos decir que hoy tenemos casi un programa especial de Argelia. Vamos a viajar a un lugar maravilloso de Argelia, que les digo que estuve como irme a un siglo pasado. Lo vemos juntos. Y seguimos descubriendo Argelia, llegamos a Gardaia, más precisamente estamos en Benizgan, esta zona que se detuvo en el tiempo, maravillosa. Un aljibe, las frutas, como aquí todo es historia. La balanza, como vemos aquí los kilos, como van poniendo, ¿no? 2 kilos, 1 kilo, entonces ponen de un lado esto y del otro lado la fruta, entonces ahí sabes cuánto es el peso. Lo que más nos gusta de este viaje es perdernos en sus calles. Salamu alaikum. Y en este lugar, como podemos apreciar, hay un cementerio antiguo. Ciudad amurallada y una vista que no te puedes perder. Y así conocimos Benizgan en Gardaia. Contame qué te pareció en los comentarios y si obviamente vendrías a visitarlo. De este fascinante lugar en Argelia vamos a ir a conocer una mezquita que hemos preparado un informe en el Cálamo. Es una de las mezquitas más grandes del mundo, la tercera a nivel mundial. Hablamos de Argelia, el país más grande de África. ¿Cómo no iba a tener una gran mezquita llamada Al Jazair, que hemos preparado un informe que lo pudieron ver en horizontal? Acá estamos con los virales, porque cuando estuvimos grabando allí, también dijimos, vamos a preparar algo para las redes sociales y, por qué no, para los virales del Cálamo. Conocemos juntos esta gran mezquita llamada Al Jazair. Día viernes, comienzan a llegar los fieles para el rezo del Yuma. La mezquita llama Al Jazair tiene el minarete más alto del mundo. 265 metros es su altura. Sus columnas imponentes nos dan ganas de ya ingresar a rezar. Y los niños, miren todos los que hay aquí en la mezquita que vienen a rezar. ¡Salam aleikum, Argentina! Ahora estoy en zapatillas. Si me saco mi calzado, debo caminar por estos caminos verdes, que es para estar descalzos. Ya estamos próximos a empezar el rezo. ¿Nos acompañan? Para ingresar a una mezquita hay que sacarse los zapatos. Increíble, 120.000 personas entran a esta mezquita y está colmada. Y de esta manera terminó el rezo del día viernes en la mezquita llama Al Jazair, una mezquita imponente, una mezquita que tiene absolutamente de todo y que nosotros en exclusiva te la mostramos para el Cálamo.
Esta sala de rezo alberga 120.000 fieles. Como pudieron observar, estaba llena. Esta gran mezquita es financiada por el Estado argelino. Un mimbar imponente, como podemos ver, una altura pronunciada. ¿Por qué? Porque es una mezquita muy grande. Para que ustedes puedan saber hacia dónde rezamos los musulmanes, hacia la Meca. Una lámpara bañada en oro. 70 metros nos separan. El diámetro de la cúpula es de 50 metros. Todo nos fascina en esta gran mezquita. Alhamdulillah, gracias a Dios, de esta manera conocimos la tercera mezquita más grande del mundo y la más grande de África. Jamaa al-Yazer, una mezquita imponente en Argelia. Una fascinante y mágica mezquita. Lo importante, como decimos siempre, que uno venga a los lugares de adoración para rezar, para recordar a Dios, para verse con hermanos, para intercambiar opiniones, para poder aprender de los Shei, que son los líderes religiosos. Dicho sea de paso, aquí tenemos 4 Shei en la mezquita Al-Ahmad que tenemos que aprovechar, que están dispuestos con los brazos abiertos para recibirnos. La mezquita Al-Ahmad cita en Alberti 1553, barrio porteño de San Cristóbal, donde vos te podés acercar y despejar todas tus dudas. Vamos a hacer una breve pausa, cortita. En el próximo bloque vamos a hablar con el licenciado Abel Buzarkis. Cocinaremos en las recetas del aceite unos ricos awemi y además viajaremos nuevamente a Argelia. Pausa cortita y seguimos con más El Kalam. Continuamos en El Cálamo, el programa de nuestra institución. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Esa es la idea, que podamos hacernos mutua compañía. Y de corazón, saben que soy muy pasional, que hablo con el cuerpo y alma. No podría nunca trabajar bajo un libreto. Sí, obviamente con toda la producción. Mi querida amiga y hermana Florencia Massoud, productora de este programa, se arma una rutina junto a todo el equipo del Cálamo, Karim Amores, Abderrahman. ¿Se acuerdan de Abderrahman Colombo también? Allah yarhamun, pero tenemos al Abderrahman pequeñito. Diego Cirulo, el que le pone la magia en el buen sentido, ¿no? Todo lo que es la edición de este programa. Hay una rutina armada, pero siempre hablo con el corazón. Y les quiero agradecer por dejarnos entrar en su intimidad. Siempre decimos, ¿no? O a veces ahora se habla con esto de los streaming y demás, que enhorabuena, nosotros también lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores. Pero la tele es una compañía para muchas personas que quizás están enfermas, que están solas, que a través de la televisión pueden informarse, pueden aprender. Por eso nos encanta hacer televisión y nos encanta también que ustedes estén del otro lado. A mí como conductor es como que me están invitando todos los domingos a sus casas a desayunar con ustedes, a almorzar, merendar, cenar, porque sabemos que nos miran también en otros horarios y en otros países del mundo que cambia obviamente la diferencia horaria. Acá son las 8, 8 y cuarto, 8 y 20, 8 y media de la mañana, en otros países 2, 2 y media de la tarde, 6, 6 y 30 de la tarde, en fin, ya sabemos cómo es el mundo global. Y algo también que llamaba mucho la reflexión, nosotros los musulmanes tenemos 5 oraciones obligatorias en las cuales existe un llamado a la oración. Bueno, la otra vez habían hecho un estudio, después lo voy a buscar bien como para quizás poder armar un informe, cómo vamos produciendo en vivo el programa, pero que en cada minuto del mundo se está escuchando la llamada a la oración. En distintos momentos, 5 veces al día, imagínense repartido por infinidad de lugares, de ciudades, países, se está escuchando el llamado a la oración. Qué lindo también poder disfrutar de ese llamado a la oración y acudir y venir a rezar. La lucha que tenemos todos los musulmanes es la de la mañana, cuando nos tenemos que levantar para el rezo del alba. Ahí empieza esa lucha entre la cama y quedarse durmiendo
o adorar al Altísimo, que por supuesto tiene muchos más beneficios. Damos vuelta a la página Mapuro porque se viene el querido Abel Bursakis. Vamos a hablar con él, hacía mucho que no lo teníamos en el programa, de distintos temas que quizás te lleguen al corazón y que seguramente así será. Y ya lo tenemos con nosotros nuevamente al querido Abel Bursakis, que es licenciado en psicología y además está haciendo la especialización en psicología islámica. Un hermano, un amigo, ya es parte del cálamo, como lo habíamos presentado años anteriores. Salam aleikum, Abel, ¿cómo andás? Aleikum salam. Qué lindo verte. Lo mismo, se extrañaba. Ah, sí, es verdad, te extrañaba. Nos cruzamos, pero hoy estamos. Y te extraña más que nada la audiencia, ¿no? Que son los que nos siguen, los que quieren estar de alguna que otra manera un poquito mejor que ayer, viendo nuestro programa. Esa es la idea también, de que uno pueda encontrar a Allah, que es lo más importante para que uno pueda siempre tener un buen camino. Pero hoy quiero hablar de un tema a través de las redes sociales que vimos mucho, la soledad. Hay muchos temas de música que hablan de la soledad, pero no vamos a hablar de música acá. La soledad. La soledad, sí. Wow. Mirá, es algo que es muy actual, pensamos que es muy actual, que es de estos tiempos, ¿sí? Pero en realidad, a lo largo de toda la historia siempre tuvimos esos momentos donde hacemos una introspección, nos volvemos hacia nosotros y siempre estamos en relación a alguien, siempre estamos conectándonos con el entorno. Y eso nos lleva a pensar cómo me conecto y desde dónde me conecto. Y la soledad, si la tomamos en términos positivos, yo siempre digo que las palabras son lo que nosotros queremos que sean, a veces positivas, a veces negativas. La soledad en una persona que está haciendo un proceso de introspección o como antiguamente, por ejemplo, el profeta, la paz sea con él, iba a hacer introspección a la caverna. Iba a una cueva y se aislaba de todo. Y él, en ese espacio, en ese estar solo físicamente, se conectaba con él. Y eso es lo que le permitió a él poder ir recibiendo todas las aleyas y todas las revelaciones del Corán. Claro, porque en la cueva recibe el mensaje. Exacto. Si bien, a ver, pienso, ¿no?, en voz alta, nunca estamos solos porque sabemos que está Allah viéndonos, por más que estemos en el desierto sin nadie, Dios está siempre. Sí. Pero bueno, ¿cómo es la soledad de un par, ¿no?, del ser humano, de no tener a alguien al lado, de sentirnos solos, a pesar muchas veces que estamos acompañados, ¿no? Porque eso es otro tema, ¿no? Sí, es que no es una soledad física, es una soledad emocional. Ah. Y ahí es donde nosotros nos conectamos a veces, positivo o negativamente. En general, se tiende a pensar que la soledad es estar solo, que no compartir con alguien. Y a veces podemos estar rodeados de muchas personas y sentirnos solos igual. Tengo un millón de amigos, pero estoy solo. Exacto. Te sentís el Roberto Carlos, pero no. ¿Sí? Entonces ahí es donde decís, bueno, ¿y por qué me siento solo? Ahí es donde nos tenemos que conectar con nosotros, con volver hacia nosotros, a nuestra esencia. Poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me hace sentir solo? ¿Dónde me conecto con la soledad en términos negativos? Entonces, hay palabras, como hablamos en algunos programas, frustración, que era positiva y, o negativa, dependiendo de la mirada que teníamos. En cambio, con la soledad, siempre vamos por lo negativo, ¿sí? Y a veces tenemos que aprender a estar solos, a ver... Sí, que no es malo estar solo, ¿no? Totalmente, es parte del aprendizaje. ¿Sí? Vos fíjate que un bebé, cuando está creciendo, se constituye en el momento que está solo y puede construir una imagen de alguien más, una imagen mental, emocional, y conectarse desde otro lugar. Esa es la manera en que vamos creciendo. Nosotros aprendemos a abstraer en la medida en que estamos solos, que no está lo que representa. Y eso nos permite a nosotros crecer. Si nosotros empezamos a ver esa soledad como un aprendizaje, como una manera de conectarnos con nosotros y volver a nuestra esencia, ¿sí?, ahí es donde empezamos a pensar, bueno, la soledad no es tan mala. ¿Qué tengo que aprender de este periodo de tiempo de estar solo? La soledad también puede ser una prueba. Desde ya, sí. Entonces, o quedarnos solos por ir, tener un compañero, una compañera, un ser querido, y te quedas solo físicamente, entonces esa prueba que te pone Allah de sacarte tu otra mitad, ¿no? Es que ahí es donde nosotros decimos, ¿con quién estoy? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me estoy conectando con esta persona? ¿Desde mi soledad? ¿Desde el acompañar? ¿Desde la necesidad de estar acompañado? Bueno, y ahí es cuando nuestros sentimientos se conectan desde otro lugar. Ahí es donde te digo, mira, en ese momento, bienvenida a la soledad, alhamdulillah. Porque te va a permitir volver a replantearte hacia dónde querés ir, qué tipo de vínculo querés, cómo, ¿sí? Y cómo te suma eso.
¿sí? Y, pero no somos también, a ver, obviamente estamos como título y lo que estamos conversando con Dios es la soledad, pero de por sí no somos seres sociables, que el hombre necesita estar rodeado de sus pares. Es que incluso hay estudios, acá se paró la religión, ¿no? Pero hay estudios que dicen que las personas que viven socialmente, en sí, una sociedad activa, viven más que los que viven por ahí aislados. Mira, hay algo que se denomina marasmo, que es algo que se descubrió en las nursery. ¿Qué quiere decir? Un niño nace y recibe todo en términos biológicos, pero no recibe el afecto, no recibe el contacto social, la palabra, la mirada, el estímulo, calor, el estímulo, el reto. El reto. Bueno, ¿qué pasa con esos niños que nacen en esas condiciones? Se morían. ¿Ah, sí? Por eso surge la profesión de la nursery, la enfermera que cuida a un niño. Sí, y que están todos juntos. Y están todos juntos y se les habla. Por ejemplo, hay casos de niños que se conectan en términos... cuando están en la incubadora se les pide a los padres que asistan diariamente, que le hablen, que lo conecten con la realidad, con la vida, ¿sí? Somos seres sociales desde que estamos, ¿sí? Gestándonos. Y cuando estamos en comunidad, potenciamos lo mejor. Bueno, otra cosa que ahora, pensando en lo social, y sí lo traigo a la religión, es que, por ejemplo, nosotros rezamos 5 veces al día. Sí. No es lo mismo rezar solo que rezar acompañado, que vale mucho más ante Allah ese rezo. Entonces, ahí también tenemos un mensaje de decir, bueno, en vez de quedarme en casita o rezar, o vivo con mi familia, que todos rezamos, no, rezo en mi habitación, no, no, júntense para rezar que vale mucho más. Sí, es que vos fíjate, y también esto es, vos fíjate en el rezo, nosotros estamos, no es que uno reza en una punta, otro en la otra. Bien, pegaditos. Estamos juntos. Muy bien, ¿sí? Claro, estamos claro, acá, sentimos sí, al otro en codo otro a lado, codo. Sí, codo a codo. Sí, sí, sí. Y eso es muy importante porque es el contacto social, ¿sí? Hay momentos donde podemos... El ayuno se hace en soledad. Sí. El rompimiento del ayuno se hace en comunidad. ¿Sí? Es bueno eso también, claro, claro. Las intenciones, las súplicas las hacemos en soledad. Sí. ¿Sí? Pero el yuma se vive en comunidad. Sí. Entonces, es como pensar... Sí, el equilibrio, el ¿no? El equilibrio, también. Sí, tener sí, sí, la proporción justa entre soledad y sociabilidad. ¿Sí? Y ahí es donde decimos, bueno, hay momentos donde puedo manejarme en soledad, pero también necesito estar social. Y al mismo tiempo decir, bueno, necesito a alguien que esté a mi lado. Sí, muchos dicen a veces, para los que nos toca por trabajo o por placer también viajar, que hacer un viaje solo es una experiencia única. Me ha tocado ir de viaje solo y te encontrás también con vos mismo, con tus tiempos, que está bueno, pero si lo comparás con ir acompañado, más cuando estás bien acompañado de allá, sea un amigo, pareja o lo que fuese, es mucho más lindo, se vive de otra manera, ¿no? Sí. Pero los dos, en ambos igual... Se aprende. Se aprende, sí, sí. Hay que aprender a estar con uno y hay que aprender a estar con otro. Parece una terapia para conmigo, ¿no? Esto porque también me pongo a pensar, no solo aprendí, pero acompañado también. Es que es eso. Claro. ¿Sí? No es una cosa sin la otra. Yo digo, en la vida es como una moneda. Tenemos los dos lados, claro. ¿Sí? Y de alguna manera nuestra fe es como el canto de esa moneda que nos une. En la soledad nos acerca y en la comunidad nos mantiene cerca también. Gracias, Abel. Como siempre, un placer. Estas lindas charlas que podríamos estar hablando horas y horas, que seguramente después en las redes sociales hacemos un continuado en YouTube para que vean los distintos temas que vamos a abordar. Vaya a saber con cuál nos vamos a encontrar para la próxima y, como siempre, agradecerte por estar presente en el Kalam. No, por favor, Khaled, a vos. Salam aleikum. Wa aleikum salam. Gracias al querido Abel. Vamos a tener una continuidad de lo que estábamos hablando. Nos podríamos quedar horas y horas y horas intercambiando opiniones, tratando de despertar la curiosidad en ustedes, nosotros, nosotros y ustedes. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscás por el nombre del programa El Kalam. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. Ahora es el momento del arte culinario. Vamos a cocinar con ella, con la querida tía Aziza, unos ricos buñuelos. Prepara el teléfono celular, prepara el lápiz y papel, anota la receta y prepárala y comamos juntos. Bueno, empezamos, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lleva 2 vasos de harina, 4-0.
una cuchara de levadura, una de azúcar, una cuchara grande de maicena. Eso todo que lleva. Y lleva un vaso y cuarto más o menos el agua, a poco vamos, voy a agregar para que, pero más o menos calculo un vaso y cuarto. Agua tibia, no caliente, siempre más vale que tira a frío, tibio y no caliente, por la levadura. Acá ya va un vaso de agua. Y acá voy a agregar el cuarto de agua. A poco y poco voy a agregar. Siempre hay tiempo para agregar. Ahora, en este momento voy a agregar la pizquita de sal. Así. Porque yo me acuerdo, Allah yerhamu, mi padre, paz descanse, me ponía ahí adelante y me decía, dale, dale, batí, batí, batí. Y yo le digo, ¿y cuándo, papi? Seguí, seguí, hasta que empiezan a aparecer los globitos. Así que más batí, batiendo así. Después empiezan a salir unos globitos y unos 5 o 6 minutos tenemos que partir así. Y allá no hace 2 pasos de harina. Hace 1 kilo, 2 kilos para el día del Eid, cuando vienen las fiestas. Así. De esa, para poder después hacer la hueme, como tipo bolita, va frita. Vamos a ver después el trabajo de la fritura. Bueno, esto listo, ahí está. Ahí está, empezó a aparecer los globitos ahí, ahí está. Ahora la voy a ponerle a descansar más o menos 1 hora, que se leve la masa. Y después nos vemos. Bueno, mientras tanto, inshallah, mientras que si está lodada la masa, preparo el almíbar. Ahí está la. Aceite en punto. El fuego tiene que ser a medio. Y empezamos así. Este se puede hacer el tamaño que uno quiere. Quiere más grande, más chico. Pero este tamaño yo pienso que está perfecto. Siempre mojando los dedos y la cucharita con aceite frío. Puede ser, a veces alguna sale más grande y una más chica por el apuro, para que si cocinan es todo igual. Siempre moviéndolo así, dándolo vuelta para que se cocina de todos lados iguales. Así, para que después vuelvo a freírla de vuelta para que se quede muy crocante. Si yo lo cocino ahora así y lo saco y lo pongo directamente en el almíbar, hay que comerla en el mismo día. ¿Por qué? Porque se ablanda. Tienes que comerla cuando está crocante y al otro día se pone blandita y no es muy rica. Ya está. Yo quería mostrar que ya está fría. Mira, lo puede tocar. Y ahora la vamos a freír de vuelta, la segunda vuelta. Y siempre moviendo, 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 para que se tueste de dos lados.
una primera fritura queda blandita. Más o menos que ya empezó a dorar, así, sí. Y otra cosa la quería avisar, por favor, cuídense mucho, si lo que quería hacer, cuídense del aceite, porque una gota de agua, o si está muy leudada la masa, puede explotar una dentro del aceite, y es peligro. Así que cuidado, esto muy especialmente le digo. Ahora yo bajé un poco el fuego para que no nos engañe. A mí va a estar listo. Esto es frío. Tiene que ser frío. Ahora, otra cosa la quiero avisar. Pongamos. Ahora, con esa espumadera yo no puedo mover esto acá. ¿Por qué? Ahora tengo que moverlo con una cuchara, pero no con esto. Porque si esto ahora lo muevo acá, se pone con el azúcar. Después cuando voy a usarlo otra vez acá, también empieza a saltar. Así que también el almíbar, una cuchara aparte, y el aceite una cuchara aparte. Ya está listo todo. Ya está, mira qué linda, qué vista. Así, ahora la voy a, vamos a cubrirlo, sacarlo del almíbar y presentarlo para que ustedes lo vean. Bueno, ahí está. Listo el plato, listo la hueme. Espero que le gusten, que lo pueden hacer. Agradecemos a la querida tía Aziza por cocinar con nosotros. Nunca puede faltar el arte culinario. Y les voy a contar algo, ¿no? Me gusta que seamos una gran familia en el programa. Ella ama hacer estas recetas. No es que nosotros se lo pedimos, que la obligamos. Al contrario, igual nunca nadie nos dijo, ¿cómo la tienen siempre cocinando? No. Ella lo hace a puro corazón y le encanta poder explicar todo lo que aprendió desde muy chica en su Siria natal, que ya la adoptamos como una argentina porque vive más tiempo acá que en su país de origen. Y siempre te va a traer esos secretitos. Por eso, si te la encontrás en la calle, motivala, decirle que siga adelante, porque ella lo hace a puro corazón, como hacemos nosotros nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa, cortita. Pero antes de que te levantes de la mesa, que te levantes de la cama a preparar el mate, el café, las medialunas, las tostadas. ¿El mate sale amargo o dulce? La otra vez me tocó, en la semana pasada, conducir varios eventos en distintos lugares, distintos ámbitos, y le preguntaba a la gente, a mí me gusta mucho bajar del escenario con el micrófono, y estaban tomando mate y les decía, ¿dulce o amargo? La mayoría lo toma amargo. ¿Ustedes cómo lo toman, dulce o amargo? Pero vamos a ir a una información importante, porque está la campaña Yo Abrigo a Mi Hermano. Al margen de que pase un poco esta ola polar y de frío, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, siempre la mezquita Lasma está con los brazos abiertos para poder ayudar. Si vos querés colaborar, ya sea con dinero, ya sea con alimentos no perecederos, con ropa que esté en buen estado, no esa ropa que la tengo ya hecha percha, como se dice acá, es un término muy argentino, que por ahí alguien en el exterior no puede llegar a entenderlo, que esté muy demacrado, muy sucia, muy rota, no. Esa ropa que quizás ya no le das tanto uso porque cambiaste de remera o te compraste una nueva, bueno, tráelo a la mezquita, colabora con nosotros, que dalo por seguro que a través del Centro Islámico de la República Argentina todo, absolutamente todo, llega. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo. En el próximo bloque viajamos nuevamente a Argelia.
Último bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Hasta las 9 de la mañana nos hacemos mutua compañía. Ya vamos a estar viajando a Argelia. Quiero saludar a Maxi Capararulo, a toda su familia. Están pasando un difícil momento con la pérdida de la madre de Maxi, Carmen Pérez, quien me enteré que era fanática de nuestro programa, que miraba mucho el Cálamo. Y esto es lo que decimos siempre, ¿no? Esta compañía que nos hacemos, por más que por ahí no conozcamos a las personas que están del otro lado, somos como una gran familia. Maxi es una persona a la cual yo en lo personal quiero mucho. Mucha gente aquí del Centro Islámico lo conoce y siempre está dispuesto a ayudarnos. Y desde aquí queremos mandarle un gran saludo a él y a toda su familia. Como decimos siempre en nuestra religión, de Allah somos y a él será el retorno. Todos vamos a saborear, y esto lo dice nuestra religión, el sabor de la muerte. Algunos se adelantan y les llega la hora más rápido que a otros, pero todos vamos a pasar por esto. Lo habíamos comentado al principio del programa, ¿no? Que tenemos la certeza que nacemos y que morimos. Damos vuelta a la página, nos vamos a ir a Argelia. Entrevistamos a Luis Muniz, que es el hijo de Roberto Muniz, el Mahmud argelino, que tiene una historia digna de ser contada en nuestro programa. En el Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, estamos en Argelia, conociendo su país, su gente, su cultura, y tenemos un argelino que nació acá en Argelia, pero es hijo de un argentino que fue, podríamos decir, y por lo que estuve leyendo en algunos lados, el primer embajador de Argentina en Argelia. Hablamos de Roberto Muniz, el Mahmud argentino. Así lo conocían. Bueno, lo tenemos a Luis, que es el hijo, que en paz descanse tu padre. Luis, gracias por recibirnos. No, por favor. Ya entrar a este edificio del año 1925 me trae la historia. Exactamente, sí, sí. Bueno, y contanos un poco cómo fue la historia de tu padre, que estuvo en la resistencia luchando con los argelinos y enfrentando a los franceses. Bueno, la historia empieza en el 57 en Argentina, en Buenos Aires, que mi padre era sindicalista, era peronista y crearon también un partido, el Partido Obrero Revolucionario, pero después la justicia le sacó el revolucionario. Y entonces él estaba muy en una movida de ¿cómo se dice?, de desarrollo de todo lo que es humano, derechos de los trabajadores, en horarios de trabajo, en horarios de fin de semana, las vacaciones, la cantidad de vacaciones para los trabajadores. Y entonces hacía para eso los sindicatos en esa época, en los años 50, digo, hacían muchos meetings. Y entonces en uno de esos meetings, la Revolución Argelina, que empezó en 1954, empezó a enviar, digamos, embajadores a varias partes del mundo para hacer reconocer mundialmente la Revolución Argelina y el derecho al pueblo argelino a independizarse de la colonia francesa. Entonces, en esa época, Argelia había enviado dos personalidades argelinas que eran del Frente de Liberación Nacional, FLN, en esa época. Los enviaron a Argentina para tratar de recaudar fondos, también de tratar de encontrar si se podía ropa, zapatos para los argelinos aquí, porque era una colonia. Entonces, los argelinos eran para los franceses indígenas. Entonces, bueno, los argelinos en esa época, cuando apareció la revolución, empezaron a mandar varias gente en varios países y enviaron dos personas ahí en Buenos Aires. Que a su vez, en los meetings, iban a los meetings y se encontraron en uno de los meetings con mi padre. Ahí se conocen con tu padre. Ahí se conoce con mi padre y entonces ahí empezó la relación con esas dos personas y, por supuesto, después con el FLN. Entonces ahí, cuando le hablaron a mi padre de la Revolución Argelina y él se informó también, etc.,
Ahí entonces él empezó... Se involucró con la causa. Se involucró con la causa. ¿Y cómo llega acá a Argelia? Justamente. Ah. Entonces, en un momento, los argelinos, cuando vieron que mi padre era matricero, tornero matricero, y hizo la Escuela de Arte y Oficio en General Villegas, donde él nació, y terminó sus estudios, después fue a Comodoro Rivadavia con YPF a trabajar, y después volvió a Buenos Aires. Y ya estaba casado, se casó con mi madre en 1948. ¿Él viene con tu madre aquí? Primero viene él solo. Mm. Primero él viene, pero viene a Marruecos, porque la idea del FLN era de preparar una fábrica de construcción de armamentos. Bien, claro, no lo podían hacer aquí, claro. Hacer acá, porque estaban los franceses, entonces lo hicieron en un país amigo, que era Marruecos en esa época, y en clandestinidad. Entonces le propusieron a mi padre, ya que sos matricero, necesitamos de tu ayuda, porque necesitamos construir armas. Bien. Y qué mejor que un matricero para hacer el molde de las armas. ¿Y tu papá en ese momento no tuvo miedo, no? Venir a luchar por una causa justa, claro está, pero vino sin pensarlo. No, lo pensó, por supuesto, porque estaba casado y entonces lo pensó, lo hablaron con mi madre y él estaba en un partido ya en Argentina, entonces con la gente del partido lo hablaron porque él era el secretario general del partido, entonces la gente dije, pero ¿cómo? ¿Te vas a ir y dejas? Y sí, me voy porque me necesita esa gente y ustedes pondrán otra persona. Bien, bien, bien. Vamos conociendo esta historia, cómo llega a Argelia, ¿no? En el 62 puede pisar el suelo argelino, se queda, se enamora de la patria también, ¿no? Porque bueno, como un referente. Hubo, como yo llamo, un concurso de circunstancias que hicieron que él se quedó. Entonces, en el 62, cuando tuvieron la independencia, Argelia, cuando tuvo la independencia, bueno, los camaradas de ahí, del lugar, vinieron y le entregaron el pasaje de regreso a Argentina. Bueno, muchas gracias. Sí. Y terminó su trabajo. Quiero notar una cosa, porque hay mucha gente que dicen que eran pagados como la legión extranjera en Francia, que son, como existe ahora, con el grupo Wagner o algo así, que eran soldados pagos que tenían un sueldo. Ahí no había sueldo, no había nada. O sea, que todo era voluntario. Ah. Todo era voluntario. No había un sueldo a fin de mes o algo así. Todo era tomado por el FLN. Entiendo. Y son ellos que le traían la comida, todo lo necesario. Cigarrillos para los que fumaban, etc. Las cartas, llegaban las cartas. Bueno, un poco con atraso. ¿En qué tiempo llega tu mamá? Llega después de la independencia. Ah, después de la independencia, sí, no antes, bien. Porque la independencia en el 5 de julio del 62. Sí. Mi madre viene en septiembre del 62. Ah, o sea, claro, unos meses después. Unos meses después. Y vos nacés acá, en Argelia, pero tenés el acento, o sea, no te creo que sos argelino. Me tenés que mostrar el pasaporte. Roberto Muniz, el Mahmud argelino. Agradecemos a Luis, su hijo, por abrirnos las puertas de su casa en Argelia. Esto fue cuando viajamos ya hace unos cuantos meses. Esperemos, si Dios quiere, tenemos la verdad, la promesa de que vamos a volver a Argelia, inshallah, si Dios quiere. Lo saludamos al querido embajador de la querida Argelia, el país más grande de África, en la República Argentina, Lofty Zuwaih. Lo decimos a modo así cariñoso, pero la verdad que tenemos ganas de volver, seguir grabando en dicho país. Nos quedó mucho por recorrer y estas historias de vida que nos encanta pasar en nuestro programa. Montevideo 1889 es la embajada de Argelia en la República Argentina. Si querés viajar a dicho país, tenés que sacar la visa. Es muy fácil, es un trámite que lo haces en un abrir y cerrar de ojos. Pero a partir del 2 de septiembre al 7, tanto Argentina, Uruguay como Paraguay
pueden ir a votar a la embajada de Argelia en la República Argentina. Como siempre está Argelia, Argentina, nos podemos hasta confundir. Porque hay elecciones el 7 de septiembre. Por eso el gobierno argelino abre la embajada para darle tiempo a tanto a los ciudadanos de nuestro país como de Uruguay y Paraguay para que vengan a votar del 2 de septiembre hasta el 7 de septiembre. Las elecciones serán el 7 de septiembre, pero tienen estos días de 9 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente. Cualquier cosa se comunican a través de la embajada y es lo importante, como decimos siempre, que uno pueda ir a votar en los países democráticos. Ahora sí, llegamos al final del cálamo. Agradecerles por estar del otro lado. Gracias de corazón. Nos vamos a despedir con el saludo del Islam para siempre poder aprender alguna que otra palabra que ya muchos, cuando a veces me paran en la calle, me dicen Salamu Aleikum, por lo menos lo aprenden. Y eso a mí me pone muy contento, que quiere decir que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, ahí le agregué un poquito más, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. E inshallah, que quiere decir si Dios quiere, inshallah, nos vemos el próximo domingo en la pantalla de la TV pública con El Cálamo, el programa, ya saben, de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. Que tengan lindo domingo y nos vemos.